Querido director general José Manuel Camarero, querida Lidia, concejala Lidia y Ana, concejala del Ayuntamiento de Alicante, querida Susi, querido Pepe, querido Ricard, Magda, muchísimas gracias por estar aquí. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Junta de la Generalitat por seguir con este acuerdo de colaboración con las cámaras de la Comunidad Valenciana. Hoy vamos a tener el lujo de compartir con todos estos grandes referentes, estos grandes chefs. Quiero también hacer un saludo especial a mi querido amigo Paco Torreblanca, que siempre está con nosotros apoyándonos y sin él la gastronomía de la provincia de Alicante, la de la Comunidad Valenciana y la de este país no sería lo mismo. Gracias Paco, siempre por estar aquí. También quiero agradecer a Lara por la colaboración, por estar aquí y por acompañarnos. Desconocía que eras alicantina de pego, todavía eso nos hace tener más apego. Muchas gracias. Bueno, hoy se van a tratar distintos temas, la influencia de la inteligencia artificial, la sostenibilidad, cómo no, la dieta mediterránea, algo que desde la Cámara de Comercio llevamos adelante y en colaboración con la Universidad de Alicante, por ejemplo, estamos trabajando con los jóvenes y estamos con varios convenios en el Ayuntamiento para trasladar las ventajas de la pirámide nutricional y los hábitos saludables. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y sobre todo también estoy viendo a varios jóvenes que son el futuro de nuestra gastronomía. Para la Cámara de Comercio de Alicante, la gastronomía es uno de los puntos más importantes. De hecho, y no en vano, desde hace más de 8 años estamos en colaboración con la Diputación de Alicante, promoviendo la gastronomía por la conocida Feria Alicante Gastronómica. Y, como no, también con la revolución solidaria que hemos hecho entre todos, entre toda la provincia de Alicante, contando con el apoyo de las administraciones, con el apoyo de tanto solidario, de tantas empresas que nos han ayudado, como es Alicante Gastronómica Solidaria. Que, por cierto, hoy el catering, el cóctel que hagamos lo va a servir Alicante Gastronómica Solidaria, donde también nos dedicamos a formar a jóvenes. Ya anuncié en la jornada anterior que teníamos parecida a esta en Panoramis, que la Cámara tenía un proyecto importantísimo, y el proyecto es la Escuela de Alta Gastronomía, que va a estar capitaneada por mi querido amigo Paco Torreblanca, y donde contaremos con todos los grandes chefs de la provincia y de la Comunidad Valenciana. No quiero extenderme más, pero sí que quiero ofrecer las instalaciones del MAR, que la Diputación nos ha ofrecido gentilmente y va a estar incluso durante el tiempo del cóctel abierto la exposición actual, que se llama Dinastía, para que ustedes la puedan disfrutar y compartir. Muchísimas gracias a todos. Vamos a iniciar ya nuestra mesa de reflexión. Tal y como les explicábamos en esta convocatoria de la jornada, este año la gastronomía en el mundo hostelero se orienta hacia una serie de claves muy marcadas, basadas sobre todo en la búsqueda del equilibrio entre la naturaleza, la sostenibilidad y la evolución de la sociedad. Ya lo comentaban también nuestros oradores precedentes, es hacia donde nos empuja, además, el presente de nuestro país, de este sector, si quiere tener un buen futuro. Voy a llamaría a los participantes en nuestra mesa de reflexión y tendencias gastronómicas que marcarán el 2024. Compañeros de sonido, me voy a ir moviendo. Voy a llamarles ya porque, como algunos hemos venido así un poco con prisa, para que mientras yo doy algo más de detalles sobre su carrera profesional, pues ya les pueda ir viendo y ellos se vayan contextualizando, ¿no?, en este escenario. Pido por favor que vayan subiendo. Pepe Rodríguez Rey, si eres tan amable, Pepe. Marta Sánchez Castañón, por favor. Susi Díaz, si eres tan amable, por favor. Y Ricardo Amarelli, aquí a mi izquierda.
Bueno, estas son nuestras grandes estrellas, así que ya llegar también les pedimos disculpas por el retraso. No hemos podido hacer nada para evitarlo. Voy a ir contando detalles de cada uno de ellos. Como esto es una mesa de reflexión y las mesas de reflexión empiezan desde el momento en el que estamos todos sentados, pues ya si queréis ir comentando sobre vuestras propias biografías podéis. Empiezo. Pepe Rodríguez, especialmente conocido por su participación como jurado en el exitoso programa de televisión MasterChef España, descubrió su pasión por la cocina desde muy joven. Comenzó su formación culinaria en el restaurante de su familia, el restaurante del Molino, pero después amplió su experiencia. El Bohío. Ojalá. Amplió su experiencia trabajando en otros restaurantes y ganando reconocimiento. Se convierte en chef del restaurante del Bohío, ubicado en Illescas, en Toledo, y bajo su dirección el restaurante obtiene una estrella Michelin y se consolida como uno de los destinos culinarios más destacados de España. En 2013, Pepe Rodríguez se une al grupo de jurados del programa de televisión MasterChef España, como decíamos, y además de su trabajo en tele, Pepe Rodríguez continúa siendo un chef activo y exitoso. Su estilo de cocina se caracteriza por combinar la tradición culinaria española con técnicas modernas y una presentación innovadora. Y fuera de la pantalla, Rodríguez es reconocido por su cercanía con los seguidores, su humildad y su pasión por transmitir sus conocimientos sobre cocina. Lo has dicho. Magda Sánchez, eres de Zafra. Va abajo, sí. Magda siente con mucho orgullo ser extremeña de pura cepa. Comenzó en esto de la gastronomía cuando apenas tenía 18 años para pagarse su carrera. ¿Sois nueve hermanos? Sí. Y había que trabajar y sacar beca si se quería estudiar en Madrid. Compaginaste ambas cosas. Sí. Le cogió el gusto a esto del comer y decidió dedicarse al periodismo gastronómico. Desde hace 12 años trabajas en Shine Iberia y los proyectos gastronómicos de esta gran productora, MasterChef, es su programa favorito, por supuesto. Y ella coordina a los invitados, entre ellos a todos aquellos cocineros del mundo entero que visitan el programa. Susi Díaz. Susi es desde hace 36 años la propietaria y chef del restaurante La Finca, en Elche. Desde muy pequeña ha estado unida a la cocina gracias a sus dos abuelas, que además la educaron en los valores del esfuerzo y la tenacidad. Sin haber pisado una escuela de cocina, se enorgullece de ser autodidacta y su trabajo la ha llevado a conseguir un gran prestigio profesional y el reconocimiento de la crítica. Tu carta se caracteriza por los cítricos, hierbas aromáticas, flores cultivadas en el propio jardín, con los que acompañas pescados y mariscos autóctonos. La creatividad y la innovación presente en los fogones queda patente en esa forma de combinar los sabores tradicionales con las últimas tendencias de la cocina internacional, lo que le lleva a conseguir y mantener año tras año desde 2006 una estrella Michelin, dos soles en la guía Repsol, además cuentas con un sol sostenible y eres mujer extraordinaria del año por un decir. Enhorabuena. Y además colaboras desde hace más de 10 años en diferentes programas de radio y tele. También participaste junto a Paco Rocero y a Acnur en un documental rodado en los campos de refugiados de Ghana para promover valores solidarios. Ricarda Marina, conocido por su enfoque innovador en la cocina y su compromiso con los productos locales y de temporada. Ricardo comenzó su carrera a una edad muy temprana, trabajando en la cocina del restaurante familiar en el municipio de Bach, en Valencia. Tendría que decir yo la bio, esa, porque creo que está totalmente desactualizada. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, no. Es justamente al contrario. ¿Ah, sí? Sí, empecé. Ya vamos a estar discutiendo, Pepe. Yeah. Quería discutir con Pepe, pero. Has traspapelado el currículum, ¿eh? Has cogido el currículum mío, ¿por qué? ¿Qué has hecho? No, en realidad empecé súper tarde, como a los 26 años. Y vengo de. Era músico en realidad, no era ni. Y empecé en el pueblo de Marchas, es verdad, pero en un bar de polideportivo que abrí después de estudiar cocina. La bio me la mandaron y la rectificamos, pero se ve que no ha llegado a tiempo. Lo lamentamos. No pasa nada. Pero afortunadamente he hecho bien, ¿verdad?, en contarlo mientras estaban ellos aquí, porque así ellos van corrigiendo y lo importante es lo que. Sí, sí, sí.
Si quieres. No, no sé si seguir. Yo creo que no. Te vas a meter en un berenjenal bastante importante. Porque si tú ya lo has visto antes, bueno, vale, pues. Entonces lo vamos a dejar, porque a Ricard Camarena, además, aquí en Valencia le conocemos de sobra, sabemos perfectamente cuáles son sus méritos, hemos estado muchos de nosotros en sus restaurantes y bueno, y sabemos, le conocemos del programa Miners y Mineres, ¿no? Eso fue en 2019, ¿verdad? Exacto, sí, sí, sí. En la Autonómica Valenciana, en el que ibas recorriendo las cocinas autóctonas de la comunidad, ¿no? Me faltó Pego, ¿eh? No fuiste a Pego. No, he ido muchas veces, pero no en esa ocasión. Pues en Pego sabes que es lo más famoso, ¿no? El arroz con postra. Sí. Dificilísimo de hacer, además. Creo que se comparte esa autoría con este, ¿no? Sí, sí, sí.